Hola, bienvenidos a este nuevo episodio dentro de Recura Televisión y la Fundación Espató. Vamos a continuar con nuestro entrenamiento para el desarrollo personal, para el autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de economía de pensamiento y economía emocional. ¿Qué es un buen economista? ¿Qué entendemos por un buen economista? A ver, alguien en la sala que me diga qué es un buen economista. ¿Qué entendemos por eso? Todo el mundo sabe que es un buen economista. ¿Alguien que nos lo defina? Un economista es la persona que asigna recursos de forma eficiente a la realización de una tarea, básicamente. Se puede definir de muchas formas, pero bueno, por resumir, uso de recursos limitados para desarrollar una tarea de forma apropiada, de forma eficiente, de forma eficaz, como queramos llamarlo. Es decir, que con el mínimo esfuerzo obtendríamos los mejores beneficios o los máximos beneficios. Sí, aquí hablamos de esfuerzo, básicamente son recursos, digamos, fuerza laboral o recursos económicos o recursos productivos, en fin, creo que sí. Con los mínimos recursos, utilizarlo de forma más eficiente para un fin concreto. Correcto, y la manera más eficiente sería aquella que nos proporcionase mayores beneficios, los mejores resultados. ¿O los resultados esperados? Claro, depende de lo que pretendamos. Si pretendemos beneficio económico, beneficio económico. Si pretendemos otro tipo de beneficio, que nos dé esos beneficios con la mínima energía, el mínimo esfuerzo. Correcto. Si, por ejemplo, ese economista estuviera manejando dinero, trataría de que cogiera ese dinero y tratara de sacar el mayor rendimiento. Es decir, que hiciera una buena inversión con ese dinero. Ahí tendríamos un buen economista, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, si hablamos en términos materiales puros de economía, pues sí, asignación de un recurso, un inversor le da un dinero para que lo invierta y le produzca una rentabilidad. A mayor rentabilidad, mejor empleado, rentabilidad económica. Eso. Si trae otras cosas añadidas, de eso no hablamos. Entonces, estos ejemplos nos sirven para comprender lo que voy a decir a continuación. ¿Qué sería el uso eficiente del pensamiento y la economía emocional o la economía del pensamiento? Y es el hacer el uso más eficiente posible de nuestros propios pensamientos. ¿Y esto en qué se traduce en la vida cotidiana? Todos tenemos esa capacidad de pensar. Ahora, en el pensamiento en sí no hay nada ni malo ni bueno en principio. Lo que nos puede aportar son beneficios o perjuicios dependiendo del uso que hagamos de esa capacidad de pensar. Entonces, si estamos continuamente sosteniendo pensamientos que nos hagan sentir mal o pensamientos que nos sirvan para desgastarnos, estamos haciendo un uso poco eficiente de nuestra capacidad de pensar. Luego, no estamos haciendo una buena economía de pensamiento. Además, sabemos que a ese pensamiento que estamos sosteniendo siempre lleva aparejada una emoción. Y si estamos sosteniendo demasiado tiempo emociones con las que verdaderamente no nos sentimos bien, emociones que nos sirven simplemente para desgastarnos y no para crecer como personas y no para ser más eficientes en la vida, no para sentirnos mejor, entonces estamos haciendo un mal uso de nuestras propias emociones o una mala gestión de nuestras emociones. ¿De qué se trataría entonces? De hacer un uso eficiente de nuestra capacidad de pensar y de la gestión que hacemos de nuestras emociones y, por supuesto, una vez más, hacer un uso eficiente de la capacidad que tenemos de imaginar. Entonces, en el campo psicológico o en el campo de la conciencia, ¿qué sería el uso eficiente de nuestros pensamientos? ¿Qué sería el uso eficiente de nuestra gestión emocional? ¿O qué sería el uso eficiente de nuestra capacidad de imaginar? ¿Algún voluntario que quiera contestar o qué crees que podría ser ese uso eficiente, por ejemplo, de los pensamientos? Dependería de lo que quiero hacer de mi vida. Correcto. De mi vida quiero hacer una vida que esté en paz, pues se supone que debo tener pensamientos que lleven a esa conclusión, a esa clase de vida que pretendo. Si mi vida quiere ser de competencia y de lucha, si los pensamientos son de competencia, de competir, de ser el mejor, los pensamientos deben ir en esa línea, supongo. Correcto, de eso se trata. Entonces vamos a introducir un término
para que nos ayude a entender toda esa información, a procesar toda esa información, y sería el de alineación. Entonces, lo que vamos es primero a tener claro qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que verdaderamente queremos experimentar, y luego vamos a buscar la alineación entre nuestros pensamientos y lo que verdaderamente queremos en la vida, entre el uso que hacemos de nuestras emociones, la gestión que hacemos de nuestras emociones, ver si están verdaderamente alineados con aquello que queremos experimentar en la vida, y del uso eficiente de nuestra capacidad de imaginar. Aquello que normalmente imaginamos está alineado con lo que verdaderamente queremos experimentar en la vida. Entonces aquí propongo que empecemos a autoobservarnos. Autoobservarnos no solamente mirarnos al espejo, sino observar lo que estamos pensando, las emociones que estamos sosteniendo a lo largo del día, aquellas cosas que nos estamos imaginando cuando estamos a solas con nosotros mismos, dónde tenemos la atención puesta. Y eso solamente lo puede saber la propia persona. Es decir, nadie sabe lo que estamos pensando, nadie sabe lo que estamos sintiendo y nadie sabe lo que estamos imaginando, salvo uno mismo. Aquí tenemos que ser tremendamente sinceros con nosotros mismos y respondernos a la pregunta: ¿cuál es la calidad de mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy pensando la mayor parte del día? ¿Qué es lo que siento la mayor parte del día? ¿Y qué es lo que me estoy imaginando? ¿Cuáles son esos diálogos mentales que casi todo el mundo tiene? Es decir, eso que me digo a mí misma y que yo misma me respondo y que ocurre en el campo de mi imaginación. Y después de haber observado, de habernos autoobservado, la pregunta sería: toda esa elaboración interna, esa elaboración psicológica, ese procesamiento de información que hacemos internamente, ¿está alineado con lo que verdaderamente queremos experimentar en nuestra vida? Porque si la mayor parte de los pensamientos que tenemos, aquellos que sostenemos durante más tiempo, y alguien me podría decir, bueno, es que tenemos un montón de pensamientos al día. Sí, correcto, es verdad. Tenemos muchos pensamientos al día. Pero sí que es cierto que aunque tenemos muchos pensamientos al día, más o menos son de la misma calidad. Porque quien tiene unos hábitos mentales, generalmente procesa información y lo hace con esa misma calidad de pensamiento. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la calidad de mis pensamientos? Y esos pensamientos, ¿están alineados con lo que verdaderamente quiero experimentar en mi vida? Esa sería la pregunta. Y si están alineados, pues genial. Estamos haciendo un uso eficiente de nuestra capacidad de pensar, de nuestras emociones y de nuestra capacidad de imaginar. Estamos haciendo un uso eficiente. Pero si no está alineado, y no, estar alineado significa coherencia, coherencia con lo que verdaderamente deseamos experimentar, entonces no estamos haciendo un uso eficiente de nuestras capacidades, las capacidades maravillosas que tenemos como seres humanos. Entonces, todos conocemos experiencias de nosotros mismos o de otras personas que aunque quieren estar bien, quieren ser felices, pero se pasan todo el día hablando de cosas muy agobiantes. Se pasan todo el día hablando de cosas que les estresan muchísimo, que les producen mucha tensión. Y no para encontrarle una solución, simplemente porque tienen el hábito de repetir una y otra vez los mismos pensamientos y de repetir una y otra vez las mismas frases. Entonces, ahí no estamos haciendo un uso eficiente ni de nuestras palabras ni de nuestros pensamientos. Y tal y como verbalizamos, lo que verbalizamos nos está reflejando aquello que pensamos la mayor parte del tiempo. Entonces vamos a preguntarnos, por ejemplo, pongamos, sin ir más lejos, el día de hoy. El día de hoy, ¿cuáles han sido los pensamientos que he sostenido durante más tiempo? ¿Han sido pensamientos que me han hecho sentir bien? ¿Han sido pensamientos que me resultaban muy desagradables porque no me sentía bien con ellos? La mayor parte del tiempo, vamos a ser sinceros y a contestarnos a nosotros mismos. Entonces, aunque somos muchísimos los que podemos estar haciendo este ejercicio y cada uno tiene sus propios objetivos, cada persona quiere experimentar determinadas cosas, pero sí es verdad que la mayoría de todos nosotros, si no todos, la mayoría de todos nosotros queremos experimentar lo mismo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que la mayoría de nosotros queremos experimentar en esta vida?
¿Qué podría ser lo que la mayoría de nosotros queremos experimentar en esta vida? Pues la paz, la alegría, el amor, la felicidad, la armonía. Esos son ideales que la mayoría de nosotros queremos experimentar. Y dentro de esos ideales últimos, esos objetivos últimos que queremos todos experimentar, luego puede haber objetivos concretos y dependerá de cada persona a la que le preguntemos, pueden variar esos objetivos concretos. Pero los objetivos últimos en la mayoría de las personas van a ser estos que acabo de decir. Porque la mayoría de las personas lo que queremos es ser felices, vivir en paz, estar alegres, vivir con amor, amar, ser amados. Eso es lo que la mayoría de las personas deseamos. Por supuesto, también tener prosperidad, tener éxito. Son ideales que la mayoría de las personas queremos experimentar. Entonces, es interesante, muy importante, que aprendamos a autoobservarnos. Porque si nos autoobservamos, vamos a ser capaces de conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor, va a ser mucho más fácil que podamos gestionarnos, autogestionarnos, sin necesidad de depender de nada ni de nadie, ser muy autosuficientes en el plano psicológico. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si lo que verdaderamente queremos experimentar es esa felicidad, esa paz, esa alegría, esa prosperidad, el éxito, el amor, ahora vamos a observar. Lo que estoy pensando la mayor parte del tiempo, donde dejo la atención sostenida la mayor parte del tiempo, diariamente, aquello que estoy casi siempre imaginando, está alineado, está en coherencia con esos ideales o esos objetivos que casi todos queremos. Estamos sosteniendo pensamientos de felicidad, estamos sosteniendo pensamientos de belleza, de amor, de paz, de alegría. ¿Estamos sosteniendo emociones que tienen que ver con lo que acabamos de decir? ¿Aquello que nos imaginamos que puede pasar, o que pasó, o que pudiera haber pasado, o que podría pasar, está en coherencia con todo esto que queremos experimentar? Si es así, felicidades, enhorabuena, porque lo estamos haciendo muy bien. Y si no es así, mi propuesta es que empecemos a autoobservarnos, a conocernos mejor y a buscar esa autogestión a nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel de imaginación. Eso es todo por hoy, por este episodio. Nos volvemos a ver en el próximo vídeo. Os ha hablado Julia Jiménez. Gracias por estar ahí una vez más.